Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Se nos había colado la cuenta atrás, me acabo de dar cuenta, pero bueno, no importa, porque, bueno, más o menos estamos empezando puntuales. Un saludito a todos los que estáis por aquí, a los 7 de momento. Bienvenidos a una edición más del blog de The Punisher recauchutado. Hoy vamos a ver jueguecitos de Laserdisc. Esos juegos tan bonitos en pinta, pero tampoco jugables a la hora de echarse uno unas partidas. Aunque, bueno, había algunos que la verdad es que por lo menos lo intentaban, ¿verdad? Pero vamos a ver esos juegos, algunos ya los conocéis, otros a lo mejor no serán tan conocidos. Pero hay de todo y no todo es yankee. Los japoneses también lo intentaron mucho antes que los yankees. Y de hecho, vamos a empezar por el primerito. Es el Astron Bell de Sega, Midway, Valley, etc. Vamos a ver. Esperad, tengo que cambiar de pantalla. Ahí está nuestra pantallita de juegos. Venga, Astron Bell. Arranca, macho. Vamos allá, buenas noches, Alberto. Ahí tenemos arrancando la pantallita. Bueno, vamos con la espectacularidad de imagen. Muchos usan videos mangados de cosas. Este tiene una cosa lamentable. Dispare a quien dispare, explota todo. Mirad. Y los puntos van sumando conforme me muevo. Kabumba. Por lo menos aquí hay un gráfico y nos disparan. Todo explota como una película Michael Bay, sí, con las maquetitas, pero oye, 83, ¿eh? ¿Verdad? Tiene pinta, ¿verdad? Por lo menos. Mi pregunta es, aquí no creo que ya continúes. Empiezo desde el principio. Sí, obvio, es una filmación. Ese es el tema con los de Laserdisc. Exacto, y cuando continúas todo lo que haces es irse a la primera pista de vídeo de láser, que en su... Aquí son obviamente archivos de vídeo, lo que maneja MAME. Pero la verdad es que ver esto en una sala de máquinas en su momento era la repera. Y por lo que veo es random, salta de una pista a otra. Esto me gusta. ¡Eh! Oye, pues me gusta. ¿Quién viene ahora? Dios mío, ¿a quién maté? No sé ni a quién estoy disparando, pero alguien se muere de cuando en cuando. ¡Qué plástico! ¡Qué plasticoso se ve esta superficie! Por lo menos chocas. ¡Buenas, Chesaes! No, no tiene música.
Tiene música cuando te matan. Bueno, este fue el primero. Vamos a ver las antiguallas de Laserdisc. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, es Laserdisc. Ahora vamos a algo más tradicional. El primer juego tipo Dragon's Lair. Mucho antes que el Dragon's Lair. Es este Badlands de Konami. Para que veáis que todo el mundo pasó por la piedra del Laserdisc. No es una cosa exclusiva. A ver que si no me corta nada esto, porque es peligroso el tema de Laserdisc, porque como se usan secuencias de cosas. En fin, vamos a ver. Lo bueno de jugar con el emulador es que en los tipo Dragon Lair me marca lo que tengo que hacer. Mira, llevo 70, 80 puntos por hacer nada. ¡Oh! Por lo menos no te matan. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué cachondo es! ¡Pero es jodidísimo! ¡Esto no me marca nada! Los Dragon Lemmers salen flechita, eso. Este. Dios me libre. Venga, arranca. A ver, si solo hay que disparar. Tengo sonido, claro. Ah, no suena. Espera. A ver. Claro que tengo sonido. Pero no está puesto. Esperad, a ver cómo hago esto. Esto va a ser un poco más jodido de lo que parece. A ver, un segundito. Está el audio. Yo pensaba que al ser MAME ya estaba agregado, pero por lo visto no. Haciendo JL, sí, por supuesto. ¿Cómo no? Dame, a ver. Yo creo que ahora va a haber audio. Vamos a ver. Volviendo al juego. Decidme si hay audio. Ya. Toco, 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 toco. La intro. La demo no tiene sonido, pero Badlands. Ahora os tiene que sonar. We were living a quiet life. Sí. But one day, for no reason, my wife and my children were killed in cold blood, and I was wounded, unable to help. Sí, hay algunos, los que son del Singed, me marca el Dragon's Lair, el Space Ace. I'll get every last one of them. Macho.
me han sacado toda la vida de golpe. A ver, el primero para que lo escuchéis. Una partida rápida. Alastron Belt. Sí, este era injugable. Hay otros que son mejores. El Alastron Belt, por ejemplo, por Dios. Eran sacaperras, pero una cosa exagerada. ¡Kabumba! A mí lo que me encanta es que basta que le des a una y desaparecen todas cuando vienen 5 o 6. Sí, claro, es que tira otro frame. Esto que sepáis que detecta la roca, ¿eh? Y me choco con algo, no sé dónde está marcado el... ¿Sabéis en qué había también Laserdisc en MSX? Y fijaos que es el primer juego, o sea, joder si se lo curraron. ¡Ahí viene la de plástico! ¡Kabumba! Voló todo el puñetero. ¡Eh! ¡Madre mía! Es random, pero de verdad esto. No, no, sí que atacan de cuando en cuando. Algunas están... ¿Quién me ha matado? No tengo ni la más remota idea. Bueno, sí, aún tengo un poco de tos, por si os preguntáis. Bueno, vamos por el tercero. Otro de Data East. Este se llama Vegas Battle. Vamos a ver si es un poco más jugable que el de los pistoleros. Está en gallo, no sé si llegó a España. Yo la primera vez que lo vi era el de Mega CD. Este es uno que tiene video licenciado de un anime en concreto. No dejaré mucho la intro para esquivar un poquitito al bot de Twitch, porque seguro, estoy seguro que en alguna me va a saltar. I can lead Vega to fabulous powers. Catch ¡Uy, madre mía! ¡Qué feo es esto! Catch me. La misma explosión del otro. Catch me, warrior. Catch me. Catch me. ¿Eh?
Es muy cutre este. Catch me, warrior. Catch me. Catch me. Lo tengo que coger a Luna. Ahí se me escapó. Joder, qué escurriza eres, tía. Catch me, warrior. Catch me. Catch me. Para eso tanta intro. Catch me, warrior. Catch me. Catch me. No, pero no hay suficiente gente de Latam para que sea necesario no decir coger. Y el bot lo tengo configurado catch me, warrior. Para España, catch no para Latinoamérica. Me. Catch me. Ya te catch, tía, pero... Bueno, si continúo, me va a volver ¿dónde? A ningún sitio. Nah, fuera, fuera. Catch me, warrior, catch me. Bueno, aquí viene el que creo que va a ser peligroso poner, pero vamos a intentarlo. Este, en este juego, se llama Cliffhanger. Licenciaron las secuencias de nada más y nada menos que la película El Castillo de Cagliostro de Lupin. Le cambiaron el nombre e hicieron un arcade de Data East. De la gente de Stern. The game that keeps you on the edge of your toes. Ya tenemos la intro al estilo Dragon's Lair antes que Dragon's Lair. You determine the fate of Cliff, a lovable outcast, in his quest to rescue one beautiful, breathtaking lady. But one mistake, and you've blown it. Will Count Draco strike the first blow? Will the princess be forced to marry someone she can't stand? Encima esta, si no sé si sabéis, es la película de Hayao Miyazaki de Lupin. Nada menos. No, a ver, Action es el otro entonces. Espera, espera. Que en este tengo guía. Vamos a ver si lo podemos hacer un poco mejor de lo normal. Ahí está. ¡Ah! A ver. ¡Jeff! ¡Jeff! Dios mío, pero si le doy. A ver si es el otro Action. ¿Cuántos botones de Action hay aquí? Venga. Jam. Jam. Ah, este. Joder, stick. Dios mío. Jam. Jam. Ah, jodido es. Bueno, por lo menos. No, ¿qué stick es? A ver. ¡Se continúa! ¡Hombre! Fuera el tercero. Izquierda, derecha. Tienen lógica por lo menos las cosas que hay que pulsar. ¿Eh? Oh.
Trillions! Trillions! It's counterfeit! Wow, she's gorgeous. She's in trouble. What? But she needs help. Ah. Wow. Ahí se mata sin motivo. Se mutieron sin ningún motivo. But she needs help. Tampoco. Venga, abajo o arriba me quedan. Wow, she's gorgeous. She's in trouble. Ahí está. Bueno. No, venga, mátame ya, ya está. Ya está. Bueno, por lo menos te dejaba continuar. Estaba bien. Ahora, este es curioso. Este usa el láser disc solo para unas cuantas cosas en concreto. Espera, no, este no voy a poner los de mame. Porque eso me haría tener que cambiar de emulador. De momento voy a poner todos los que son de Daphne. Interstellar. De Funai. Que te funo. Este otro parecido al Astron Belt. Pero en psicodélico. Otro que parece y suena, no sé, como MSX, a lo mejor es uno de los de MSX. Fijaos la tipografía, yo creo que es MSX. Por lo menos no deja de ser un matamarciano normal. Típico por oleadas, así que bueno. ¡Ey! ¿Qué era eso? Pues de aquí solo había un método de explosión. ¡Me confunde! Mola este, sí, no estaba tan mal, ¿verdad? Al menos hay algo que hacer. Escena 2 de 4. El robotejo de la esquina no sé para qué sirve. Va a molar. Un juego por oleadas en el que te despista el fondo. Ah.
jefes y ex-jefes, y no creo que lo vayas a ver. Kabumba otra vez. Adiós. Venga, siguiente de la lista. Este a mí me era muy impresionante la primera vez que lo vi. Y ojo, para los que estabais diciendo que si llegó el mismo año que el Dragon's Lair, este creo que tenía dos pantallas. Y yo con este flipaba. Flipaba, pero flipaba en grande. Este es el Match 3. Aunque el US vs. Dem molaba más. Estos dos llegaron a España. Es un afterburner, más o menos. Solo que ni se molestan en poner gráficos en el fondo. Son teóricos. Es un landscape simplemente. Algún que otro enemigo de cuando en cuando. Por lo menos los landscapes se ven reales. No como de cartón piedra el de naves. Es un afterburner antes del afterburner. Joder. Luego, este tiene dos modos de juego. Ya veréis el otro. Este supuestamente es de bombardear. Es básicamente lo mismo. No se destruye nada en el suelo. No sé exactamente qué estamos bombardeando. Por atrás. Da el pego. Da el
el pego, decididamente. Aquí otro de los más conocidos, por lo menos, porque llegó a Mega CD, luego salió en PlayStation. Me da igual el aviso. Igual se puede jugar. Vamos a esperar la cuenta atrás. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Os suena? Esto, por lo menos, las animaciones son muy buenas. Tanto de este como del Rock Blaster. Alert condition 1. Come in, Cobra Command. Terrorists on the attack. Your mission is to destroy terrorist stronghold. Be prepared. Tanks in the desert. Use the missiles. Es completamente distinto al de Mega CD. Fijaos. Es otro mapeado. Lo mismo pasa con el del. Como el del coche. Pero el de Mega CD, si mal no recuerdo, empezaba de noche. Es otro juego. Sí, el Road Avenger a mí me ha asombrado cuando he probado el de la máquina, que es mucho más interactivo que las otras versiones. Si no fuera porque el marcador es tan sumamente feo, el del helicóptero. Que use the missile. Y encima le he disparado. ¡Tatán! Parece la música de. Tom, 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 tom. Este os reto a que os veáis el nombre o lo aprendáis. Wait. Aurunmila, a gigantic artificial planet treasured by Esh, the wicked emperor of the Perseus universe. The wicked-hearted Esh has launched a diabolical operation to conquer our universe, Orion. Shock troops led by Orishala launched a surprise attack on the shuttle base of Orion and have taken Princess Cindy prisoner. We must rescue the princess. Join us in the battle to defend our Orion. Buenas. Buenas tardes, amigos PD. Aquí viendo Laserdisc. Esto se llama Es Aumila o algo así. Don Davis, the hero of the game. Se parece al Dragon Slayer, ¿eh? The captured princess. Emperor Esh, a diabolical, evil little man. Orishala, enigmatic but wicked beauty. La descripción de los personajes. Este me marca, pero eso no quiere decir que vaya a avanzar mucho tampoco, ¿eh? Which one is it? Ah. Tan
No, no es el Space Ace. Which one is it? Es anterior al Space Ace. ¡Cindy! Sí. No podía saberlo. Oh, no. Which one is it? Cindy, la muñeca de famosa. Buenas noches, Roster Coburn. Joder, qué difícil de pasar este. Última y... Ah, sí, ahí me queda un corazón. Dice Methodology que música de comedia erótica en la de los 60. Pues sí. Which one is it? De pajares y de esteso. Completamente. Cindy. ¡Qué pena! Con lo bien que iba. Ahí me ha mandado al principio. Anda, que te den. Bueno, es la última vida. Yo me estaba molestando en pulsar los botones de fuego. Y no, no. Aquí de momento todo va con direcciones. Which one is it? Bueno, game over. Ya, no está. Bueno, pasable. Otro primo hermano aquí, Sega Midway, haciendo el mismo juego por cuarta vez. Pero con retazos de anime de Toei. Tema del programa de hoy, Roster Cover, es Laserdisc Arcade. O sea, muy bonito, pero poco jueguico. Es igual que el primero, este, como podéis ver. Va por tiempo la máquina. ¡Hala! Hey, hey.
Dime que solo te deja jugar 50 segundos con... ¡Madre mía, qué de plástico! ¡4 segundos! Dime que me vas a matar así. Hay extended play. ¿Por qué? No sé. ¡Qué prehistórico que es todo, hijo mío! Sí, es bonito. Ahora... Aquí, ¿os acordáis la semana pasada que os hablé, os mostré un juego de SG-1000 que os dije, esto es una conversión de una recreativa de LaserDisc de Sega, un juego de coches? Bueno, pues aquí tenéis el juego. No, que esté jugando con el teclado, chistáis. Gentlemen, start your engines. Trial. Aquí simplemente la pista de vídeo pasa más rápido o más lenta dependiendo de... Había un juguete que era prácticamente así. Bueno, tiene su gracia, ¿no? Ay. Lo que pasa es que el coche se va más para los lados. Madre mía. Esto debía tener un volante, seguramente. Pero da el pego, ¿eh? Joder, si da el pego. Lo que no suena a nada. Un efectito de sonido no habría estado mal. A lo mejor porque estamos en práctica. He terminado la práctica. Práctica también conocida como clasificación en el mundo real. Japan Grand Prix Race. Bum 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 bum. No, sigue sin tener sonido. ¿Qué ha pasado? ¡Hala! Pues se ha colgado. ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, lo habíamos visto, ¿no? Madre mía, pero colgada, en serio. Bueno. Siguiente. Otro Dragon Slayer, que también creo que llegó a salir en alguna consola, por lo menos. Seguramente es lo que dice Methodologic, no tenía sonido porque acelera y disminuye la pista, pero le podrían haber puesto algún sonido en la parte de los gráficos, digo yo, no sé. Ninja Hayate. Ninja. También conocido como... ¿Cómo era que se llamaba este? El... Sí, exacto. En PS1 salió con el Tengal. Este. A ver.
cuál, con cuál. Shuriken esvástica, ¿por qué? Mola ese continúa lo Drawnsler, o sea, a lo Final Fight más bien. Ahí está. Abajo. El cacharro, ¿qué cacharro? Esto no es recreativas. El láser disc normal, en teoría, podía reproducir estas cosas. El de Pioneer en especial, pero había que hacer una conversión, creo, para que funcionaran los juegos en el LaserDisc de Pioneer. Aquí viene uno que tiene cierta... No sé qué les picó para hacer este juego. Porque atención al juego. ¡Super Don Quixote! ¡Yeah! Existe un juego que se llama Super Don Quijote. Dijo la intro porque esto no tiene desperdicio. ¿Qué tiene que ver con Don Quijote esto? Super Don Quijote. Don Quijote. Super Don. ¿Qué le he dado? Joder, cabrón. Me da unas décimas de segundo este. Venga, que le he dado arriba, cabrón. Salta escena a escena, o sea, sin absolutamente ninguna relación. Venga, vamos a darle otra. Como es muy random esto. Vamos a la pirámide. Es un sinsentido esto. Bueno, los Dragon Lair tenían una cierta coherencia argumental.
No puedo usar ni una sola vez la espada, este desgraciado. Super Don Quijote. El Batman, sí, sí. Joder, qué judío el cabrón. Y ha sido de los primeros. Voy un poco por orden alfabético. Bueno, con este que voy a poner ahora, intentad preguntarse. El guión lo escribió Cervantes. Cervantes con tres cubatas. Atención, que este habla. Sí, hay varias cosas que salieron en MSX. El de SEA creo que también. ¡Qué corte, Dios mío! Methodologic, la voz digitalizada me recuerda a un vecino mío que murió por la droga. Más bien, no sé, es, parece voz de... Stephen Hawking, eso iba a decir yo. ¿Quieres más coins? Ya, que te calles. ¿Qué cuerno te pasa a ti? ¿No sé si está colgado? Yes. Just the letter this time. Enter your name, please. Yes. Only letter A, so please. Enter your name, again. DC. Enter your name, please, Gary. ASBF. ¡Ay, mira, mira! Pronuncia las letras. Es como el sintetizador de la Amiga. A ver. José Luis. Yes. Only letters A, so please try again. Okay. Yo, lo que hacía decirle siempre el sintetizador de voz. Que no, que funcionaba, joder. Pero no sé qué. Diciendo que entra el nombre, pero parece que no tira muy bien con mami. Hay que cargar con el otro emulador. Bueno, qué pena, porque este era de los más innovadores. Es una especie de RPG, pero hecho así. Qué rabia. Este me, a mí, ay, me encantaba. Me quedaba así mirando la pantalla como gilipollas. Venga, tú puedes, páralo. Ahí. Use the joystick to maneuver the fighter plane. Hold down the trigger for continuous firing. Use the panel buttons to... Use the joystick to maneuver the fighter plane. Hold down the trigger for continuous firing. Este estaba muy currado. To the right or left, or to change the direction of fire. Venga. ¿Cuál es el trigger, macho? Ahí.
Está con joystick. No, a lo mejor el otro también estaba esperando el joystick. Ingrid? I copy, Big Daddy, but I... What? I don't believe it. Flying saucer. This shouldn't be. ¿Sabéis que tenemos suscripciones? Ya sabéis dónde están, quien le interese. Venga, que tenemos 7, a ver si llegamos a 10. No me ha dado nadie. White Knight and Quicksilver report similar sightings in their areas. Have you got anything on radar? No, sir. Primera vez que veía ahí algo con actores. Sky Blue is under attack. I'm right behind him. Madre mía, qué baratos todo. Pero oye, nos dejaba absolutamente flipados. ¿Qué control más antipático? Hay un control que cambia la dirección del disparo y otro, y luego disparas. O sea, en vez de tener un botón directamente para cada dirección, hay que cambiar la dirección y luego disparar. Ya. Este no, este era la. Ah. Sky Blue is under attack. I'm right behind a Big Daddy. They almost got me, but I outmaneuvered them. Right over some farmland in Sector 7. US versus them. Es un poco como un Independence Day prehistórico. Luego te metes en la nave. Espera, voy a dejar que haga la demo. Ya veréis cómo mola. Está jodido. Ya veréis. Aprovecho. Te ausento un segundo. Para que veáis la demo. Use the joystick to maneuver the fighter plane. Hold down the trigger for continuous firing. Use the panel buttons to roll the plane to the right or left, or to change the direction of fire.
skies of every nation on the planet, a fierce battle is about to begin. A ruthless alien fleet plans to conquer the Earth. Their purpose, to make it their home. Their only obstacle, us. The pilots of these experimental fighter planes and the ground personnel at Air Command Headquarters are unaware of the approaching menace. Captain Tracy, the fighters are in the air, ready for their final test phase. Good. Okay, pilots, this is Big Daddy. Let's ring those babies out. Big Red? This Big Red. Mellow Yellow, checking in. Quicksilver here. Sky Blue, check. Mola muchísimo esto. White Daddy. Mean Green? Mean Green, come here. Ya veréis las otras fases. Se ven. Use the joystick to maneuver the fighter plane. Hold down the trigger for continuous firing. Ahí está. Esta fase es de esquivar. Está perfectamente bien hecho. Aquí tenemos una fase lateral. No, esta es una pasada, pero es jodidísimo. Bueno, es un arcade, ¿verdad? Arcade y jodido siempre van en la misma frase. Y esto es más aún. Venga, ahora veréis otro de los clásicos que también es completamente distinto a la versión de Mega CD. Yep, del que hizo el Double Dragon también. Sí, el fútbol no está volcado. ¿Os acordáis que el de Meazo empezaba en una carretera? A ver, si no izquierda derecha será. No. Tengo ni idea, acelerar o frenar. No es frenar. Qué música más chula, Game Over. Olé. La tranquilidad de la... Y aquí el drama. A ver si me entero. Os runesco, sí. El drama está súper bien animado, además, todo. En esa carretera empezaba que me hace.
que Mad Max completamente. Pero no sabían que tenía otro coche. Ahí está, la primera fase de Mega CD. About the gangs busting up the city. Geez, I wish someone could blast them. Hey, here's some good news for you. You've all seen that. Tiene otro orden de fase, entonces. Yeah, that's the one. He's our man. Yup, he's blasting them sky high. Hey, red supercar, can you hear me out there? The gangs are running wild again. Hurry, man, we need you. We need you fast. Mira, vamos a intentar una vez más. Empieza en otro lado. No, el Mega CD tenía un orden todo. ¡Kabumba! Mega CD siempre empiezas en la carretera. ¡Joder! ¡Jodido es! Pero este por lo menos divertido. Me colé, frené, perdón. ¡Ñasca! Bueno, este fue Road Blaster o Road Avenger. Road Blaster. Ahora, el de la chiquilina. Sí, es verdad lo que dicen los artistas. Hay momentos en que uno hasta se cree que está controlando el juego. Está muy bien hecho. Este yo creo que está volcado de la versión de Play. Tía, te he dado la dirección exacta en el momento que me has dicho. No sé, pero no es la versión normal. Si os fijáis en el logo de Taito, que ha salido al principio, está hecho por ordenador. Bien, era un logo moderno. No un logo del año de esto. La fulana del tiempo. Y no me detecta muy bien. Nuevo seguidor asturiano. El lejano 2001. Joder, Es verdad. Ni puto caso, La mayoría de las veces le doy bien.
me ignora. Ahí. Bueno, y ahora vamos a cambiar de emulador para ver los que nadie había pedido. Bueno, salvo un par. Vamos a ver, este es MAME, no creo que el MAME me lo detecte directo. Venga, arranca MAME, tom. Vuelve, MAME. Este es muy curioso porque el vídeo solo lo usa para según qué cosas y es un juego hecho en con vectores. Mira qué cosa más extraña. Que no me deja cargar más de un crate. Qué hijo puta. A ver, macho. Ahí. Madre mía, qué mal. Me detecta. A lo mejor es el de Panasonic o algo así. Este funciona con trackball, pero a ver si me detecta el mouse aquí. Esto es más bueno, venga. Mouse. Se supone que funciona con mouse. Bueno. Barra espaciadora. Bueno, venga. Venga, que me arranque este, digo. Y el crate. Con uno, que va 5, 6, Dios mío. Y bueno, y están bien las teclas. Qué raro, 7. Empezar, tío. Joder, joder. Coin 1, coin 2. Star. ¿Dónde estás? Star, no están las teclas. Start
keyboard. Bueno, en serio. De verdad, pues no me hace ni puto caso. Si antes he logrado que funcionara, ahora no. Ahí. Joder. Lento, lento, lento. Es para hacer estafar la bata de la abuela. Sí. Se juega contra Paul, pero no me la pilla. Bueno, os hacéis una idea, ¿no? Dios mío. Es que tela marinera. El último de avioncetes antes de pasar a todos los shooters de American Laser Games. Pero no, porque después de este, antes de pasar a esos, haremos una pausita informativa. Venga, arranca Firefox de los cojones. Este está basado en la película de Firefox, de hecho tiene licencia. No, no sale Clint. En teoría puedes escoger el camino. Ahora me he ido al suelo. Pero vaya, escoger el camino. O sea, escoger la pista del CD. ¡Bumba! Y ahora, señores, viene el momento de nuestra sección de esta semana. ¿Queréis aprender un poquitito más de videojuegos? Pues venga, aquí un servidor os lo cuenta. Aunque históricamente Dune 2 y Command & Conquer de Westwood son considerados los dos puntos de referencia a la hora de concebir este género tal y como lo conocemos, los primeros juegos de estrategia en tiempo real, RTS, se remontan a principios de los 80 con dos títulos fundamentales, Citroën Masters de SSI para Apple II y Stonkers de Imagine para ZX Spectrum.
En el caso de Citron Masters, aunque algunas partes del juego se asemejan a un tablero de ajedrez, jugando por turnos, otras cosas como las batallas se realizan en tiempo real. El juego está ambientado en el espacio y toma inspiración de la serie galáctica, algo que se nota mucho en el nombre de los protagonistas, Citrons en vez de Cylons, en fin, unos robots guerreros que pelean por conquistar la galaxia. Teniendo en cuenta que este es un juego de principios de los 80, los gráficos no son muy detallados, al nivel de los juegos normales de SSI, o sea, muy pocos y simples. Stonkers, por otro lado, se parece mucho más al concepto que tenemos hoy en día por estrategia en tiempo real. En este juego de John Gibson nos situamos en un campo de batalla clásico, en el que tenemos que llegar hasta donde está el enemigo y vencerlo. En el juego vemos representadas gráficamente las unidades y podemos elegirlas y señalar a dónde queremos que vayan, operación que realizan de manera automática. Otras innovaciones de Stonkers son el hecho de que nos afecta el terreno a la hora de avanzar y de que las unidades de nuestro ejército necesiten recargar combustible y provisiones, algo que podemos realizar usando los camiones de provisiones, que a su vez podemos recargar interceptando el barco de suministros que llega de cuando en cuando por el río. En realidad, el juego se limita a mover el ejército por la pantalla, ya que los combates son automáticos y toma una eternidad llegar al otro lado del decorado, y más teniendo en cuenta que el enemigo no se moviliza hasta pasado un rato del juego. Gráficamente está muy bien para la época, y algunas tropas como las de infantería están incluso animadas. Por desgracia, la pericia del programador se pone en evidencia con los múltiples fallos de programación del juego, algunos de los cuales pueden hacer que se nos cuelgue completamente a los pocos minutos. Bueno, pues esta fue nuestra pildorita de historia de hoy. Vamos a seguir viendo más juegos. Ahora vienen los de American Laser Games. Los peñazos de American Laser Games. It's in the air. It's an ill wind that bodes no good. Mad Dog McCree and his band of cutthroats riding into town. Folks here plumb scared to death. Town's deserted. Even a tumbleweed doesn't dare blow across the streets today. Because these hombres are mean, vicious, hit the gun. I'm sure we got a sheriff. What we need's a gunslinger. You handle yourself, Pilgrim. You spray a little lead in harm's way. That'd be tricky, but we'd be forever beholden to you. We're simple folk. Oh, but the mayor's daughter, la intro porque eyes on her, que voy a durar el juego. She'd be worth taking a chance for. Se te ve la panza, MacDoc. El ladrido de la intro. No sé qué le pasa a mi perra. Seguro que se ha movido algo de la casa. Hi, y around these parts. You heading into my daddy's town? He's the mayor. Well, qué mal actúan todos, por favor. Pero el ladrido del perro le da ambiente, ¿eh? I'm scared. Well, you best set your sights. I'll see you back in town. ¿Qué ropa de disfraz, hija mía? Estaría rodado en Almería esto. Stranger! Howdy, stranger. We need your help. Mad Dog McCree's gang is taking over the town. The mayor and his daughter have been taken hostage out to Mad Dog's hideout. Sheriff, he's locked up in jail. We're gonna have to get him out to help with the gang.
kicking him. Good. See what kind of a shot you are, Pilgrim. Take a crack at this bottle. Try another one. Ay, perdón. Nice shoot. Try another one. Nice shoot. Try another one. Tenés que reconocer que da el pego. Luego te dejo una fracción de segundo para matar a la gente. One more important. Hey, thing. Hey, old codger! Don't tell him a thing. Hey, now that's good shooting, stranger. Hey, what I was going to tell you is the keys to get the sheriff out of jail are with One-Eyed Jack. El Tibidabo estaba, por supuesto. El Tibidabo es una maravilla de máquina, no Artia. Pero maravillosas. You looking for trouble, stranger? Crap, ¿cómo hago reload? You better work on your sharpshooting, stranger. Esperad, mire. Las teclas left. Porque seguro que... El museo de los autómatas. ¡Oh! La sala de máquinas, cuando estaba puesta aún en los 90, tenían todas esas electromecánicas, era la hostia. ¿Dónde estaba ese? ¿Crees que estás en medio de un huracán ahora? Bueno, averigüe cómo se recargaba por lo menos. You better work on your sharpshooting, stranger. You just jumped from the frying pan into the fire. You dusting crazy Sam's brother. Now the crazy varmint's waiting for you over yonder. Dios mío. Hold that gun and get ready to draw. Pero que antes. ¡Ah! Maldito. Bueno, no me deja recargar, pues que se joda. ¿Os pensabais que no iba a poner aquí a nuestro amigo? Venga, pues. Yo sé, está la pantalla negra. Carga, carga, descomprime a tu madre también. Dragon's Lair, the fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the. Dragon's Lair, the fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. El juego español del oeste no está volcado aún. Están en ello, a lo mejor. En las siguientes versiones ya va a estar. ¡Ay! Dios mío, qué mal. Concéntrate. ¡Supermanco! No me señalas nada, cabrón. Qué jodido es el cabrón. Ah,
Venga, vamos a ver si con el segundo nos defendemos un pelín mejor. Un pelín, por lo menos. Chipichi, 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 chipichi. Ay, pesada es mi perra. Esperad, voy a abrirle. Dragon's Lair. Time Warp. ¿Qué pasa? Kidnapped? Oh, Daddy! No. Idiot! Spirited away to a wrinkle in time by the evil wizard Mordrock. He will be forced to marry the wicked Mordrock unless Dirk can save her. Pues este tiene mejor señalización, macho. Kidnapped. I definitely kidnapped again. Sí, 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 espera, espera. Este, a lo mejor logro algo. Kidnapped. I'm definitely kidnapped again, idiot. No, fuck. You better fight for my... Algo mejor. Kidnapped. I'm definitely kidnapped again. Kidnapped. I'm definitely kidnapped again, idiot. Don't cough. You better. Sí, había una serie de televisión. Kidnapped. I'm definitely kidnapped again, idiot. Don't cough. You better fight for my daughter. Ah, bueno, un poquito más, ¿no? Dragon's Lair. Cómo me encantaba la voz. Salí en un temazo de Koto sampleado. Este aquí es curiosete. Este es de Sega. Era un juego, supuesto juego en hologramas. Este es bastante más nuevo. Que funcionaba en el Holoseum. ¿Os acordáis del Holoseum? Si la recreativa es un poco raro, sí, pero bueno. Más lamentable aún. Just remember, partner, winners don't use drugs. This is Volcor, a renegade scientist.
forbidden experiments have created a time disruptor that threatened to rend the very fabric. Sí, sí, es una fricada, pero en absoluto, ven. But without your help, he cannot succeed. Metió esto. Si ahora podemos. Bueno, os aseguro que vais a verme más así en la demo que viendo el juego. Venga. When there are dangers to be avoided, tiny blue flashes will sometimes show you the way. Get ready to move left. Now. Está haciendo todo al revés. Cannot be shot. Now watch for the blue. Da igual, el tutorial pasa igual. Ready to move right. Now right. Next is jump. Jump. It's time to attack. Attack. Toma. Volcor must be stopped. Good luck. To begin, you have one time reversal cube. You will need more. If you die, use the cube to reverse time and escape death. Ah. To save the universe, navigate the streams of time from 1873 to 2552. Your quest begins in 1873. Ah, espera, ya, dirección y disparo. Ya, que sí, que te calles. ¡Ojo! Un poco bestia, ¿no? Sí, es raro. Ese mago es como Rainswing. Mira, 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 por Dios, la ropa que lleva el malo. Aprender a fijarme lo que pone en la pantalla.
If you wish to... Venga, uno más. ¿Pero qué le he dado? No me jodas. No hay manera, no hay manera. Por Dios. Muérete. En el holograma habrá sido una la hostia esto, pero aquí. Venga, otro de American Laser Games. I knew she was trouble. I'm in trouble and I need your help. Then I made my first mistake. I said I'd listen. Telegram for you, boss. Someone shot my boyfriend, Johnny Rock, and I want you to find out who it was. Johnny Rock. He was a singer. He always wanted to be on the hit parade. Casi todos los juegos estos salieron para Mega CD. Solo salían en Estados Unidos. When I got to Johnny Rock, I found this in his hand. Johnny, Johnny, are you there? Johnny, what's the lucky number? Johnny, what's the lucky number? Johnny and I, you can call me Red. We were going to be married. Johnny had the goods on somebody. And I want you to find them. I asked if she was being faulty. She said she didn't think so. Besides, how do you turn down a dame that gives you roses? The key to the mystery will be found in Johnny's safe. Está buena. Nail the rat that did this. Put him away until he's as old and gray as the cement in his cell. Then I made my second mistake. I said I'd try. Zero Texas, sí, ese es divertido. El de los zombies. Ese está bien. There are too many suspicious thugs hanging around the office. You better not come back here anymore. Hombre, mira, un mapa. Next time, duck. I fought my way inside the high explosives factory. I found the character I needed to talk to. I splashed acid on my face, so they call me Measles. We're gonna bleach your bones. ¿De verdad? We're gonna have to shorten your nickname, Slugger. Sí, Elizabeth, exacto. Había juegos que aumentaban la calidad en 32X. Había alguno de Sony. ¡Eh! Mira. Se puede comprar balas. ¡Eh! Intentaron hacer alguna cosa más aventurillesca. ¡Joder! Ahí no había que entrar, ¿eh? ¡Qué cabrones!
Take him to the morgue. Out of money, out of luck. That's the name of the game. El enterrador. Oye, pues este, ¿qué queréis que os diga? Por lo menos intentaron hacer algo un poco más original, que seguro que lo que hicieron con la segunda parte del MacDog McCree. Hang on, stranger, and welcome aboard. We better do a little target practice here to get you started. See, can you hit that dynamite? You blew that one. Shoot that skull, it's strong medicine. You missed it. Joder, qué difícil. Put a bullet in that spine. You missed it. Oh, looks like a prospector ran into porcupine feathers. Watch out for Mad Dog. Qué jodido que darle la vuelta. Welcome aboard. We better do a little target practice here to get you started. Si estos ladran porque sí o. See, can you hit that dog? You blew that one. Shoot that skull, it's strong. Good shot. Por fin. Put a bullet in that sign. You missed it. Oh, looks like that prospector ran into porcupine. Run with. Watch out for Mad Dog. Hey, partner, we better get into town. Here, dude, Pepper, let's go here. Here, come on. Falso. Well, you only got one life left. Down. Now we're gonna let you down. Bueno, la verdad es que están toditos cortados con el mismo patrón. Malos actores. Nos quedan cuatro juegos de esta gente y ya veréis como todo lo que vamos a ver son prácticamente lo mismo. Your history. Este, madre mía. El... Pirates are armed to the teeth. Otra vez, MacDog en el espacio. No tenían otro presentador, macho. Night Trap, no, en arcade no. Sí, el Night Trap sí había salido. Sí salió en 32X. Se veía bastante mejor. No sé cuál es la versión del Night Trap que se ve mejor. ¿Qué os parece? ¿La de 3DO? Dios mío, qué barato es todo. Por favor, en el oeste aún zafaban, pero aquí. Be careful, Ranger. Your energy level is getting critical. It's a Star Ranger. You're in danger, Star Ranger. Make every shot count. Hi, it's a Star Ranger.
Ahí están. Uy, esperad, alguien me toca el timbre. Again. ¿Por qué todo el mundo viene a la hora que uno está haciendo su programa? Otro primo hermano de McDonald McCree, pero con policías. 2343. Esto es completamente previo a alguna calidad más o menos decente. Te viene la ropa grande, muchachota. Atraca con el radio Shack, ¿qué? Madre mía. Los saltos hacia atrás son espectaculares. Trampolín a lo House of the Dead. Let's kick butt. Perdón. Son todos los estereotipos. Estereotipo. Cara pintada de negro. ¿Qué te he dado, cabrón? We're at that gang fight location. We'll advise. Undercover, pick an assignment.
Hombre. Welcome to undercover. Pick an assignment. Ya lo hice. Welcome to undercover. Pick Parece que se ha jodido el LaserDisc. Bueno, vamos a ver si con la segunda parte mejoraron algo. Pues exactamente lo mismo. Son entretenidos, pero vaya. Joder. The director says, take some target practice. No! Sorry, partner, you just don't know beans about shooting. They're dealing dope in this bar. What do you say we buy these guys a six-pack? Qué malísima calidad tiene esto. Claro, la pantalla grande daba el pego. In a cereal box? It's Sierra County. Fast wheels mean drug deals. I know. I'll chase them. You waste them. Parece la fase del de Konami esto. Down here, we just call shooting like that bad. They're stashing drugs in this place. What do you say we give them a little house warning? Down here, we just call shooting like that. Bueno, y ya llegamos al último juego. Otro más de vaqueros de los American Laser Games. The Last Bounty Hunter. En este caso, de indios y vaqueros. You're a bounty hunter, right? Well, come on, use that gun. You almost got him that time, bounty hunter. Try again. No hay frase que encaje con el entorno porque son todos de alquiler de disfraces. You're a bounty hunter, right? Well, come on, use that gun. Es que no comían, pobres. Iban mucho tiempo aquí. Pero sí te he disparado 14 tiros. This mud's for you. Aquí sí hay enanos, no como en Blancanieves. You're a bounty hunter, right? Well, come on, use that gun. There's been other bounty hunters before you, some of them pretty good too. But here's the best. ¿Eh? Ah, but I can't do it alone. Mola eso de mostrarte la tabla de récords en medio juego. Victoria, these four vicious outlaws and their gangs. But you know what to do. Pick an outlaw and move out. Dismissed. Dios mío. Venga, al feo. Can't do nothing for you unless you're willing to pay. Hasta los guantes le van grandes, sí señor. Keep shooting. That's a parry. Try to hedge your town. Pobre mujer. Fools!
Have you considered our layaway plan? Handsome Harry, that outlaw, try the casino. Bueno, última. Mira. Seven red and nine. House wins again. The house is Dios mío, qué casino más cutre. Bueno, señoras y señores, este ha sido el último juego. Y hasta aquí ha llegado nuestro recorrido por las maravillas de Laserdisc. Espero que os haya gustado el programa. Y ya sabéis que nos volvemos a encontrar el miércoles. Vamos a ver si hacemos un repasito de jueguitos exclusivos de Atari ST. ¿Qué os parece? Eso va a ser el miércoles que viene en Por un puñado de juegos. Saludos a todos, que paséis muy bien el fin de semana. Os acordaos que el domingo tenéis el Nostalgiano y que cuando el señor Calandrajo quiera hacer su programa, ya lo avisa y podéis entrar. Saluditos a todos, que paséis buen fin de semana. Lo dicho, ya sabéis que os podéis suscribir. Y nada, un saludo. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, chao, chao. Buen fin de...